Hola amigos, ¿cómo están? Nos encontramos nuevamente en Matemática Empírica. Estamos siguiendo la secuencia de la toda esta. Soy Eduardo Cárdenas. Como pueden ver, nuestro tema de hoy es resta básica prestando de dos cifras. Ya hemos hecho la resta básica, la resta prestando con un dígito que esté entre el 10 y el 11. Ahora vamos a hacer una resta básica de dos cifras. Es importante aquí, como siempre, tener en cuenta nuestros apoyos, que son los tres pasos: identificación, conteo e identificación. Ya saben, identificación de símbolo a palabra, luego el conteo, convertir esa palabra a cantidad, volver a convertir lo que dé nuevamente esa cantidad a palabra. Pasar a la identificación. La identificación tenemos que pasar ahora la palabra que tenemos al símbolo y así se termina el proceso. Como siempre, las dos secuencias, primera secuencia, segunda secuencia, en este caso que tendremos que utilizarlas, y las manos de apoyo si son necesarias o el tachado aún en esta fase. Ya en el siguiente video pasaremos a varios videos de resta prestando sin utilizar las manos de apoyo y el tachado, sino ya utilizando el cálculo mental. Como ven, vamos a hacer una operación. A 23 le vamos a quitar 16, está un poco espaciado, pero es por cuestiones prácticas. Se le dice al niño que al 23 se le quita 16, que vamos a comenzar aquí por las unidades, que es esta simbología, ya la vamos a ver, que tiene 3 y le va a quitar 6. ¿Cómo se hace el ejercicio? Él cuenta 3, 1, 2 y 3. Como tiene 3, quítale 6. 1, 2 y 3, no me alcanza. Ok. Cuando no le alcanza, se le pide a la decena que le preste siempre una unidad. Una unidad de decena, los niños ya en este concepto deben tener claro que una decena se va a convertir en ¿cuánto? 10 unidades. Y que esas 10 unidades se la deben sumar a las 3 que llevan acá. Es importante que el niño ya el concepto de 10 lo tiene claro en ese instante. Ya no estamos como en los anteriores que todavía no tenían clara la secuencia, ya saben cuánto es 10. A ese 10, ellos también tienen que seguir, como les dije, identificación, conteo, identificación, ya deben tener claro qué número es este. El número 3. Como es el número 3, se les puede pedir que lo cuenten si todavía hay algún problema. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. ¿Cuánto es eso en cantidad? Es esto. Ok. Tienes 10, súmale 3. Entonces 10, 11, 12 y 3. Como ven, ya la segunda secuencia para los niños en este caso la tienen dominada. Si tienen un problema con la identificación y no saben cuál es 13, pues ellos contarán 10, 11, 12 y 13. Ah, este es el 13. Y tendrán identificado el número 13. Y ese 13 es el que vamos a utilizar ahora en el problema en vez del 3. Otra situación que le pueden decir a los chicos para que se vayan adaptando y para que lo vean más sencillo, es importante que esta primera fase de transformación la tengan en cuenta, la tengan clara mentalmente. Pero ya con el tiempo también se les puede decir. Toman y le ponen un 1 adelante al número que tengan acá. Como ven, lo único que se ha hecho es al 3 ponerle un 1 adelante. A cualquier número le van a poner un 1 adelante y en qué se nos convierte ese número lo buscan acá, en este caso 13. Pero primero, esta relación de conversión la deben tener claro y ya por situaciones prácticas, pues se va a colocar el 1 acá para que de una vez sepan cuánto es el valor. Ahorita en el ejercicio de 27 lo vamos a hacer, digo de 72, que es el segundo, lo vamos a hacer así. Entonces, ya tiene el niño en vez de 3, 13. Ahora le dicen que a 13 le quite 6. En este caso, tiene que hacerlo ya sea por uno de los métodos que vimos anteriormente, que es contando desde el número menor hacia arriba, por las manos de conteo o por tachado. Entonces 13 y 6, aunque aquí ya el tachado ya está siendo descartado y aquí ya se utilizan mucho las manos. Una forma práctica fue la primera que mostré en el anterior video, es que a 13 le voy a quitar 6, es comenzando por arriba del número que tenemos acá. Cuidado que el niño identifique este símbolo, si no cuenta acá y se da cuenta que es el 6, tiene 13 y 6. Aquí lo que se ha hecho en este momento es estar en la parte de conteo. Porque la identificación pues se hace, ahora vamos a pasar al conteo. Entonces ya identifica el 13 y el 6, ahora pasamos al conteo que sería ver cuánto es la respuesta a 13 y a quitarle 6. La primera forma es contando del número que sigue hacia arriba, del 6, contar hacia arriba hasta llegar al 13. Veamos, tenemos el 6,
Ok. Entonces, cuenta 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Ahí está. Ahora que cuente los dedos que le quedan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces la respuesta que ha obtenido es 7. ¿Ok? Escribimos el 7 acá. ¿Sí? Esa es la manera en la que nosotros hacemos el conteo. La otra es usando las manos de apoyo de otra forma. Es contando 13. Cuenta 13. 1, 2, 3, 4, 5. Es importante que ya en estas alturas el niño sepa que las dos manos da 10. Contará hasta 10 y con las manos de él contará 10, 11, 12 y 13. Ahí tenemos 13. Ahora quitémosle los 6. Quitamos 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora que cuente los números que le han quedado, nuevamente tendrá 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Es la misma respuesta. Por tachado también se puede hacer acá igual. Por tachado el niño puede contar 13. Generalmente usan palitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Le quita 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y que cuente, yo pongo estos números como guía, pero los vas a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahí tienen el 7, los 7 que obtienen por las manos, tanto por el método contando del número menor hacia arriba o por el conteo normal con las manos y por tachado. Ya tiene el 7 identificado y ya obtiene su símbolo como respuesta. Recuerden, él le puede dar 7. Si no sabe cuál es el símbolo todavía, pero ya en este momento el niño ya debe tener claro los símbolos, es la identificación por las primeras secuencias, iría a contar del 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces cuenta 7 y escribe el 7 aquí como respuesta. Bueno, después de eso ya hemos hecho las unidades, ahora pasamos a las decenas. Se le recuerda al niño que aquí en las decenas, ¿qué sucedió? Que el 2, por prestar una, pues ¿qué sucede? Pierde una unidad y al 2 al quitarle una, ¿cuánto nos da? Una. Todas estas son hablando de decenas. Ese 1 es el que tiene que ir ahora acá en vez del 2. En otras palabras, el 2 se nos convierte en un 1. Eso es lo que hay que explicarle en las decenas. Siempre un número que presta pierde una unidad, se le dice al niño que debe restarle una, que se me convierte en cuánto, en 1. Y a 1 le quito 1, 1 menos 1, pues nos da 0, se les dice que no colocan nada o da un 0 acá. Generalmente el 0 en la izquierda no tiene valor o no se escribe. Y ese es el primer ejercicio sobre ese tema. Espero les agrade. Nos vemos en otro próximo video de Resta Prestando. Nos vemos pronto en Matemática Empírica. Gracias por su atención. Bendiciones y hasta pronto. Thank you.